Buenos días, buenas tardes o buenas noches, familia, según proceda. El 25 de mayo fue o será, según el momento que estéis viendo este vídeo, el Día Internacional de África. África, este continente vecino lleno de contrastes, en el que el dolor y el sufrimiento están presentes, aunque también desborda de toda la alegría de la gente que vive en él. Y para recordarlo, este día, tenemos la suerte de contar hoy con dos personas de Senegal, que son... Bamba. Ángeles. Tenemos a Bamba y a Ángeles con nosotros. Y creo que conociéndolos un poquito más a ellos, vamos a poder conocer mejor este continente del cual hablamos. Ángel, ¿un color? El verde. Bamba, ¿una comida? Tiebuyan. ¿Qué es eso? Es una comida muy típica en Senegal, que se cocina arroz con pescado y verdura. Y Ángel, ¿una canción? Yusu Africa. ¿Y de qué habla esta canción? Esta canción habla de africanos que abrimos los fronteros y estaremos juntos. Bamba, ¿y un te quiero? A Don Boko, a mi madre y a África. Y Ángeles, ¿un sueño? Ojalá que un día pueda volver en África. Y Bamba, ¿qué deseo tienes? Ojalá que tenga los papeles, que algún día pueda volver a África a ver a mis madres, mis hermanos y mis amigos. Y Ángeles, un gracias a Don Bosco. Y Bamba, ¿qué recuerdo bonito tienes de tu país? Me recuerda cuando estaba ahí y cerca de mi madre, de mis amigos y de mis compañeros, la verdad. Era muy, muy divertido, la verdad. Y Ángeles, ¿una alegría que quieras recordar? Cuando estaba en África, cerca de mi madre. Pues quizás no os lo creeréis, pero Don Bosco, 2 años antes de que muriera, tuvo 2 sueños. Y os voy a contar el segundo. En el segundo sueño se le apareció una pastorcita que le dijo que trazara en el mapa del mundo una línea recta de Pekín a Santiago de Chile.